Cuando quieras, estoy ¿Sí? grabando. Sí. Graba. Empecemos. Graba, graba. Gracias, profe, por recibirnos y por su tiempo nuevamente. Bueno, queremos comenzar esta charla de fútbol consultándole por qué decidió tomar a la selección ecuatoriana como director técnico. No es usual que alguien que esté en Europa o al otro lado del mundo, en China, en Israel, acepte un desafío en Sudamérica. Para empezar por ahí, por favor. Bueno, yo tenía claro que ya había sido 4 o 5 meses antes de terminar la temporada, que en el club chino donde estaba, pues no quería continuar. Pensaba que ya habíamos hecho lo máximo que podemos hacer en una temporada y media. Pero bueno, habían algunos equipos locales de ahí con los que habíamos estado hablando. Y de repente vinieron pues un par de equipos de España y la selección Ecuador, algún otro equipo de Sudamérica. Y bueno, fuimos hablando, mirando, esperando, y hasta hubo un momento que entendí que también venía Antonio Cordón hacia aquí, que obviamente es un hombre que en Europa tiene un gran nombre y prestigio, que realmente puede trabajar en la liga que quiera. Y empezamos a, bueno, me generó interés, empezamos a estudiar un poco la plantilla, jugadores donde están, también obviamente los éxitos de los jugadores jóvenes, de las futuras generaciones que dentro de unos años pues pueden ser una parte importante de la selección. Y bueno, así con todo pues decidimos que era un reto difícil, pero un reto bonito, interesante e ilusionante, y nos lanzamos. ¿Cómo se ha desarrollado el trabajo en estas semanas para usted y todo su cuerpo técnico? Bueno, cuerpo técnico y nosotros llevamos viendo, acumulando muchas millas y horas de vuelo, cosa que particularmente a mí no me gusta mucho volar, pero bueno, es lo que toca. Y hemos, yo en mi caso, pues he hablado también con unos cuantos jugadores, algunos con ellos, otros por teléfono. También me ha gustado que esas conversaciones no han salido en prensa. A mí ya me da una señal de que puedo confiar en jugadores. Me gusta cuando hay discreción. Y bueno, he visto partidos de clasificatorias, partidos de Liga Mexicana, de Brasil, de Estados Unidos, de Rusia, de España, de Alemania, de todos los sitios. Y Inglaterra también hay algunos. Bueno, hemos fijado en todo y también obviamente en la Liga Local, desde que ha empezado, que también hay que tener en cuenta que la Liga Local ha empezado tarde en comparación con otras ligas. Usted decía que no se filtraron estos sí, diálogos. Sí, muy importante. Uno, da la sensación que se filtró o llegó al menos de la prensa argentina, que fue Alexander Domínguez. Sí, bueno. No sé si le merece algún comentario o opinión. Bueno, no quiero entrar en detalles tampoco personales, sobre todo porque nosotros no hemos hablado con él directo. O sea que no lo sé. Tampoco quiero meterme en este tema. Ya se verá. Es un estilo complicado, sobre todo en el tema de entender al futbolista ecuatoriano, a los jugadores nuestros, a los nacionales. No, pienso que como todos los países tienen sus costumbres a veces, y yo pienso que es cuestión de adaptarme también. No pretendo venir aquí con una libreta y decir así se trabaja a partir de ahora. Esto no funciona. El entrenador hoy en día se adapta a lo que hay. Claro que quiere poner según qué cosas los quiere introducir, pero muchas cosas las tiene que entender y aceptar. Lo que sí nos gustaría es implementar un buen código de disciplina, tanto dentro del campo y fuera del campo. El tema de la alimentación, obviamente son deportistas de élite y tienen que tener la nutrición necesaria. También a nivel de tecnología, pues en la federación se han hecho muchos movimientos, pasos adelante, hasta un punto que puedo decir que cuando todo está terminado podemos decir que es una selección en este sector bastante moderno, incluso con equipos europeos que suelen ser, sobre todo con Big Data y cosas, suelen estar bien adelantado, pero yo pienso que la federación está tomando unos pasos interesantes hacia adelante. Y con los jugadores, pues ya le digo, para el partido hay prácticamente 1 o 2 entrenamientos, por lo tanto no se pueden practicar muchas novedades, sino intentar nosotros como staff comprender y entender en qué tipo de sistema están cómodos los jugadores y hacer un plan de batalla que nos puede dar éxito y que podamos competir bien en el partido, pero inventarnos cosas no. Mucha gente le gusta hablar
bueno, en todos los sitios, aquí también, de jugar el tiki-taka, sí, pero eso es un proceso de muchos años. Eso en un día de entrenamiento no se hace. El presidente de la Federación Ecuatoriana de Fútbol decía que la selección está abierta para todos, y esto es un tema también polémico porque en algún momento se había expresado alguna sanción para jugadores que incumplieron determinadas normas. Para que él diga esto, ¿lo charló con usted para que las puertas de la selección estén abiertas para todos los futbolistas? Yo, a mí nunca se me ha impuesto ninguna directriz, el jugador sí o un jugador no, y creo que aquí no me conocen, pero creo que la gente que me conoce sabe que no soy el tipo de entrenador que ideal para imponer consignas, no, no va conmigo. Al final, cuando selecciono un jugador y me preguntan desde mis jefes, Antonio y la directiva, y me preguntan algo, el porqué de este jugador, le explicaré con argumentos futbolísticos o argumentos ya de por qué tiene que ser uno de los 23, no tengo ningún problema en explicar. En la prensa no, dentro de la casa sí. Y tengo yo las ideas bastante claras. Yo lo que ha pasado antes, como yo no estaba, tampoco puedo dar una opinión de esto o de lo otro. Sí que obviamente pues estás un poco más atento en algunos casos que otros, pero al final somos un equipo de fútbol y tenemos que ser un equipo guerrero, que compite con valentía, y no sería lógico excluir a jugadores que están actuando en ligas importantes por cosas que pueden haber pasado o no. Vuelvo a repetir, es más, le puedo decir que nunca he preguntado sobre los episodios simplemente porque no quiero saber ni los nombres. No, no me. Aquí estamos para elegir los futbolistas y si hay que corregir ciertas cosas, los vamos a corregir. Y ya está. ¿Cuál es la principal fortaleza de Ecuador? Creo que Ecuador tiene una capacidad atlética muy por encima de la que se ven en muchos sitios. Y el fútbol moderno cada vez se está yendo más en esa dirección de jugadores dinámicos, atléticos, que puedan tener transiciones defensivas, ofensivas rápidas. Mira, Liverpool mismo, que es hoy en día una referente en el mundo de fútbol, son todos jugadores atléticos, con las ideas claras y también atrevidos. Cuando tienen que defender, defienden en grupo, cuando tienen que atacar, atacan en grupo, llegan en números y todo rápido, sin parar, intensivo. Yo creo que es una parte que creo que se le puede sacar mucho provecho a la característica del jugador ecuatoriano. Hablábamos de estilos por los pocos tiempos que hay para encarar la eliminatoria. ¿Cómo encarará precisamente estas dos primeras fechas que están a la vuelta de la esquina? Bueno, los dos partidos son completamente diferentes, ¿no? Contra rivales importantes que tienen todos sus jugadores repartidos en los equipos top del mundo. O sea, eso ya creo que muestra la fuerza de su selección y hay que respetarlo, pero también tenemos que ir sin ningún tipo de miedo y hay que ir a competir, como he dicho antes, con valentía. Si durante alguna fase del partido pues tenemos que defender compactos y juntos, pues lo haremos y cuando se pueda atacar, vamos a atacar. Son dos partidos diferentes porque uno se juega con unas circunstancias y el otro pues altura en un campo pues que no está a lo mejor en su mejor momento y bueno, hay que prepararse para todo tipo de partidos y por eso la selección pues a veces faltará quizás algún nombre, pero es que claro, como hay dos partidos completamente diferentes en circunstancias diferentes, pues hay que pensar en llamar jugadores que puedan ser útiles para estos dos partidos. ¿Qué ha sacado sus primeros contactos con los jugadores, como lo mencionaba antes? Eso, como yo les pido a los jugadores de discreción, daré el ejemplo yo también. Obviamente lo que se habla se queda ahí y nunca va a salir. Al menos por mi parte nunca saldrá. ¿Cómo encarará los partidos? Pero nos vamos ahora al estilo de juego. ¿Se adaptará a lo que ya está construido, al ADN del futbolista ecuatoriano, o intentará imponer su sello, su rúbrica? No, ya le digo, otra cosa es cuando tengas 10, 12 días de trabajo, algún amistoso, ahí es para probar cosas. Contra rivales así y partidos de esta importancia no haces pruebas. Al final tienes que intentar diagnosticar cómo podemos hacer daño al rival, evitar que nos hagan daño, mirar el material que tenemos y sobre todo a lo que están acostumbrados.
Aquí el que viene con la varita mágica pues no existe, y el que viene a revolucionar con un entrenamiento pues tampoco existe. Sería una equivocación por parte del staff técnico. Al final hay que encontrar ese punto de equilibrio donde todo el mundo crea en el plan y donde unos y otros se pueden sentir cómodos. Hace pocos días también se filtraban en redes, está claro que ustedes se mantienen Bueno, yo enterados. no sigo el Big Brother, entonces las filtraciones no lo sé. No soy participante, ni soy un oyente, ni los que siguen. Entonces, lo que se haya comentado seguramente no podré responder porque no lo sé. Me refería a que su intención es quedarse acá porque se decía que tal vez podía irse en un tiempo menor al que estaba establecido, algún otro equipo, si es que sale alguna oferta importante de otro lado. Mira, el que sabe lo que va a pasar mañana en el fútbol, lo quiero contratar porque realmente es el hombre más afortunado del mundo. El fútbol da muchas vueltas, nunca se sabe. Yo he firmado aquí con todo convencimiento y las ganas de hacer las cosas bien, y nuestro único foco en estos momentos y esfuerzo está en estar lo mejor posible preparado para los partidos que vienen, y no sé, lo demás, en el fútbol nunca se sabe. Jugadores de experiencia, jugadores jóvenes, una mixtura para ir cerrando la nota. Sí, claro que sí. El joven, mira, yo cuando era pequeño y andaba por la calle, a mí me gustaba cuando mi padre me cogía la mano y me sentía protegido, acompañado, y si veía que me iba a la calle equivocada, pues me corregía. Y eso es el rol también de los futbolistas. Hay generaciones, uno era joven antes y tenía un veterano para enseñarle y guiarle y ayudarle, y cuando estás un poco nervioso, que es normal, pues hay siempre uno que te tranquiliza. Esa mezcla es fundamental en el mundo del fútbol, fundamental. Lo único donde no existe es en eliminatorias de sub-20, porque no puedes jugar con jugadores mayores. Entonces ahí ya es otro tipo de filosofía de ver las cosas, pero en una selección como la ecuatoriana, donde tienen jugadores jugando en buenos sitios, con buena experiencia, son gente que tiene que estar para ayudar a formar al futbolista, tanto dentro y fuera de la cancha. Y la final, ¿se puede hablar de fechas de convocatorias? ¿Cuántos jugadores se van a convocar? ¿Esto queda Nosotros congelado? ya tenemos todas las ideas bastante claras, todavía hay algunas cosas que todavía se pueden cambiar. También hay que tener en cuenta que pueden haber lesiones o cualquier cosa que pueda pasar, y bueno, hay que estar preparado a todas las circunstancias. Gracias, profe, le queremos agradecer por su tiempo y que le vaya muy bien porque su éxito es el éxito de todo el país y de la Ojalá, selección. ojalá así sea. Gentil, gracias. La invitación. Podemos.